Hola, chamones, hoy nos encontramos en Pinos Altos, mira, Pinos Altos en Nuevo México. Estamos fuera del desierto de Sonora, estamos en una área donde, pues, aquí es el desierto de Chihuahua abajo, acá hay pino, algo que yo creo que sería como las Islas del Cielo en el desierto de Sonora, no sé si tenga nombre aquí, pero este lugar se llama Pinos Altos, porque hay mucho pino alto, y vamos a entrar a enseñarles un poco este lugar histórico, un lugar que se conoce como un pueblo fantasma, que un pueblo fantasma ya ha revivido, tuvo su tiempo bueno, cayó a pueblo fantasma y ya volvió a subir otra vez. Y vamos a explicarles un poquito de la historia de este lugar y vean todo lo que queda de antigüedad aquí en este hermoso lugar en Nuevo México. Este lugar se dice que se descubrió en los años de 1860 por tres 49ers. Los 49ers son gente que viajó en 1849 a California en busca de oro. Ellos se fueron muy desanimados de allá, llegaron a Tucson y de Tucson se iban hacia el Río Grande, como nosotros lo conocemos como el Río Bravo en Texas, y pararon en un lugar que se llamaba La Mesía. Un lugar que se llamaba La Mesía, acá, para abajo, para allá, lejos, lejos de aquí, en Nuevo México. En ese tiempo, pues sí era Nuevo México, pero antes de eso era de México. Pero aquí llegaron a ese lugar y fueron a estas montañas a buscar oro, a ver qué encontraban. Y uno de esos tres muchachos fue a tomar agua y encontró muchas pepitas así en el río, muchas pepitas de oro. Emocionados se fueron de vuelta a La Mesía y a contarle a todos allá lo que había por aquí. Aquí llegó esta gente a tomar agua, a buscar un poquito de oro. Fue a tomar agua, encontraron pepitas de oro. Se devolvieron hasta Santa Rita, un fuerte militar que estaba por acá. Ya no existe, pero aquí era. Y hasta La Mesía, por acá. Y de las pepitas que encontraron aquí, había mexicanos en este fuerte, mira. Mexicanos, americanos. Y se desparramó como lumbre esta noticia. Gente de aquí ya vino a Pinos Altos a buscar oro. Se dice que se fue de esas tres personas hasta 700 gentes de mayo a septiembre, en un poco de meses, en 1860 por ahí. Y se fueron para atrás por más equipo a La Mesía, devolvían para acá y pues la gente se enteraba de todo el oro que había en estas montañas. Y como les digo, se llenó de gente aquí. Y fue subiendo la población, fue encontrándose mucho oro, fue mucho el equipo que trajeron para seguir buscando. Ya no andaban como gambusinos buscando, andaban metiendo maquinaria para sacar oro. Y hubo problemas con los apaches de esta región. Y pues vamos a entrar a este lugar para que vean un poco de lo que queda, o mucho de lo que queda en esta región, y se den una idea de cómo fue la vida aquí. Y se ven una idea de cómo empezó los problemas con los apaches. Allá atrás venimos, tuve que dejar el carro aquí en la entrada porque yendo hacia acá hasta enfrente, mire, se me empezó a resbalar el carro aquí. Y tuve que meterle neutral y que se vaya de reversa solo, porque ya no quiso subir por aquí por el hielo. Si hasta yo me estoy resbalando aquí con los zapatos. Como les digo, muy resbaloso. Ya van dos veces que me ando resbalando ahí con el hielo. Todo nevado, bien bonito. Qué bonito han de haber vivido aquí esta gente, trabajado esta tierra. Pero como saben, esta gente llegó, este lugar ya estaba habitado. Entonces la gente que llegó aquí, pues para la gente aquí de la región ya fueron extranjeros. Y pues no les gustó. Y más no les gustó por lo que vamos a ver aquí. Que se dice que no era la única, había muchas de estas. Y tampoco les gustó por lo que hacían, por lo que cometían en estas tierras de los apaches. Parece caminito aquí. Hay huella. Vamos a seguirla. A ver si encontramos lo que andamos buscando. Ah, acá está, mire. Allá está, chamacones, mire. Pero lo malo es que
está cubierto por toda esta hermosísima nieve. Mire, como que aquí ha venido gente ya, mira, desde que nevó. Alguien se metió para allá. Se alcanza a ver un poco de lo que fue esto, mira. Vamos a ver, aquí hay alguna información. Porque les digo, este lugar es un lugar histórico. Y un lugar aquí en Pinos Altos donde había minería. Esta es una de las arrastras que estaba aquí. Se dice que había como 75 arrastras. Y aquí hay un poquito de la historia de este lugar. Ahí por si ustedes les gustan leerlo. Un lugar histórico desde en Nuevo México. Donde sacaban mineral del 1890. Y había 75 arrastras que las manejaban por mula. Y se dice que empezó la minería aquí en 1880 hasta 1929. Pero estas arrastras ya las trajeron los mexicanos, porque había mexicanos en esta región. Hay más aquí sobre, explica qué es una arrastra. Ahí les voy a explicar yo de voladita, porque hay mucho que ver por acá. Y aquí está, mira, una foto de 1837 de la arrastra, el poblado de Pinos Altos, la calle principal de 1900 y la construcción original de esta arrastra, mira, enero 17 de 1987. Me imagino que es cuando reconstruyeron aquí, pero es para dar una idea de lo que es aquí abajito. Mira, allá atrás está el arroyo del Oso. Allá atrás encontraron el oro, muchas pepitas. Y aquí, mira, está la arrastra. Ya cuando agarraron muchas pepitas de oro, empezaron a sacar mucho mineral de este lugar y los llevaban a las arrastras aquí, como lo hemos visto en el Cañón del Oro, allá en Arizona, en el desierto de Sonora. Aquí ya aventaban todo ese mineral, le echaban agua, lo molían jalando estas piedras, mira, estas piedras con mula. La mula ya daba vuelta por todo aquí, mira, todo aquí, todo aquí, todo aquí, y jalando esas piedras, dándole vuelta y vuelta, molían aquí y sacaban una pasta que ya le echaban mercurio. Aquí el mercurio ya separaba el oro de los otros minerales y salía oro, lo fundían y sacaban pues allá en México se escuchaba que sacaban unas bolas así de oro. Aquí posiblemente hacían unas barritas, quién sabe. Pero mira, aquí ya se ha caído esta arrastra, mire. Ay, me ando cayendo yo. Aquí ya se ha caído. Este poste debe de ir conectado a este poste, mira, pero ya se quebró. Y la mula, como les digo, daba vueltas y vueltas por aquí. Muy bonito la arrastra. Como ya saben, la palabra arrastra viene de la palabra arrastrar, porque iban arrastrando las piedras por todo alrededor de aquí, mire. Y estas, pues ya son antiguas. Esta es una técnica que se dice que vino de los egiptos. Después los españoles lo tuvieron. Y cuando los españoles vinieron a México, pues ya trajeron esta tecnología. Y mire. Y pues ya los mexicanos lo trajeron a estas partes de Arizona, Estados Unidos. Pero muy bonito, mira, ahí todavía hay cadena. La cadena está aquí con un clavón metida adentro de la piedra, mira. Muy bonito, chamacones. Muy bonito, mira. Y vamos a agarrar camino. Vamos a ir a ver este lugar histórico que se encontró porque alguien vino a tomar agua por aquí. ¿Cómo la ves? El agua es vida. Y por venir a tomar agua, le dio vida a este lugar. Al extranjero. Porque el extranjero vino a invadir estos territorios. Porque estos territorios ya eran de los apaches. Por aquí andaba Cochís. Por aquí andaba Mangas Colorada. Peleando contra el extranjero. Que muchos van a decir, no, fueron embajadores. Fueron levantadores, fueron saqueadores, robaban carretas, sí, lo hacían, pero porque también la gente que llegó a esta región les dio razón por hacer esas cosas. Ellos estaban protegiendo su territorio.
Y pues véanlo como lo quieran ver. Yo nomás les estoy dando dos lados de la historia. Ahí ustedes interpretenla como gusten. Y háganse la película. Porque todo esto, estos lugares, es una película, chamacones. Y pues vamos, estoy hablando mucho. Vamos a arrancar camino, chamacones. Otra vez hacia Pinos Altos. Ya estamos viendo lo que fue, o lo que se dice que es una de las casitas originales de aquí, de este poblado de Pinos Altos. Como ven, mira, está muy vieja la casita, techo de lámina ya, mira, partes podridas, pero hoy en día es un museo con información sobre el lugar aquí. Ahorita entraremos, está cerrado, pero posiblemente vamos a poder entrar a este museo a ver qué tienen adentro para que ustedes lo vean junto con nosotros. Mira, mira la sarta, qué bonita la sarta, chile colorado para los tamales, mira, y muchas atracciones aquí. Pero lo que más me llama la atención, aparte de esta casita que hoy es un museo, es aquello, miren, chamacones, aquello que está allá, uno de los edificios originales de 1860, por ahí. Ahí está, mira, un lugar muy muy viejo que lo han ido cuidando y que se sigue usando hoy en día. Es una cantina, mira. En aquel entonces me imagino que fue cantina. Y mira, aquí ya llegaba el minero, amarraba el caballo y se entraba a echarse unas bebidas. Mira, las sartas muy bonitas. Muy bonita construcción, mira, de 1860, más de 160 años. Mira, aquí, ahí está, mira, circa 1865, alrededor de 1865 se construyó este salón, es cantina y una casa de ópera, hacían teatro. Se dice que el teatro es este. Aquí hay unas llantas de carreta o ruedas de carreta, equipo de minería. Y miren qué bonito, todo enterrado en la nieve. Como les digo, vamos a tener que volver en tiempo de primavera. A ver, no me hundo aquí, mira, pero me llamó mucho la atención esto, mira, chamacones, que el agua se congeló aquí, mira, saliendo de este tubo, el pino. Me imagino que es pino este, mira, viejo, quién sabe, o a lo mejor está bofo, pero en aquel entonces a lo mejor sí fue de pino. Miren, chamacones, aquí está la casa de ópera, porque como les digo, el oro hace que los lugares se llenen de gente, que la población suba. Y estas son las casitas viejas de los 1860 que quedan por aquí, mira. Allá está un callejoncito, hacia atrás está cayendo el agua, casitas de adobe, muy bonito, mira, ahí se ve el adobe, las vigas del techo, enjarrado, mira, carrito, mira, porque después de que encontraron oro, pepitas, en el río, en el arroyo que diga, fueron excavando y sacando mucho mineral, mira, para molerlo. Y muy bonito todo, chamacones. Aquí fue la tienda Norton. Se dice que esta tienda pues ya vendía equipo, cosas que necesitaba la gente que vivía aquí. Como si nosotros vamos a la tienda a comprar lo que necesitamos, pues aquí ya se vendía, mira. Aquí también se dice que era post office, oficina de correo posiblemente. Tienda general, quién sabe, ya no se ve, mira. Pero muy bonito, está cerrado, pero lo siguen cuidando, mire. Aquí atrás de la... ¡Ay! Me ando resbalando, mire. Me ando resbalando. Pero, como les digo, aquí atrás de la casa de ópera, donde decían teatro, se dice que está una de las casas más viejas de la región. Aquí ya estamos acercándonos, mire. Ya está cubierta por la vegetación. Y ahí están, mira, los muritos de piedra que posiblemente se hicieron después
Y aquí está, mira, la cabaña de John McDonald, alrededor de 1860, probablemente la más vieja aquí de la región. Hecha de pino, mira, una cabaña de pino, muy bonita, de lámina, mira. Todavía no existía la lámina galvanizada. Ahí está, esto ya le puso después para cuidar del agua, que no cayera para acá, para abajo, mira. Ya le pusieron lámina aquí también para protegerlo. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que la gente cuide estas cosas, mira. Mira, un tronco de pino de uff, ¿cuántos años no tendrá? Mira, desde 1860, 160 años, más de 160 años, mira. Y mira, aquí ya lo rellenaban con soquete para tapar el viento, que no entrara el frío hacia dentro de la cabaña. Vamos a ver si podemos verla por el otro lado. Aquí me ando hundiendo, mira, por la nieve. Está bien nevado, bien bonito. Aquí, pues ya no se puede entrar. Ya mira, aquí dice que no hay pasada. Pero me gustaría saber si tuvo chimenea o no. Yo creo que sí, porque para estos fríos aquí tuvo que haber habido una chimeneita. Miren, chamacones, qué bonito. Aquí, ¿qué sería? ¿Guardarían algo? ¿Lo pusieron después? ¿Quién sabe? No se puede entrar, chamacones. Como les digo, la gente está cuidando este lugar y hay que respetarlo para que siga durando más años aquí en la región. Y sí, me imagino que tuvo chimenea, una estufita, algo. Pero me imagino que el ducto está... Ahí está. Ahí está arribita, mira. Ahí se alcanza a ver. Ahí irá. Posiblemente una chimeneita. Bueno, chamacones, vamos a agarrar por acá. Vamos a ver si podemos entrar a este museo de la región y contarles un poquito de la historia de aquí. Me puse a platicar aquí con una señora que salió y vio que anda haciendo este loco caminando, hijo. Y pues ya me puse a platicar con ella. Tiene muchos años viviendo aquí. Es dueña del museo. Dice que su hija está allá. Vamos a ir para allá. Y me andaba explicando que sí, la cabaña esa que acabamos de ver es de 1860. El museo es de 1860. Hay unas iglesias de los 1860 también. Toda la cantina, todo muy viejísimo aquí. Y pues vamos a... Y me tocó dar un vueltón. Tengo que irme para allá, mira. Me tocó dar vuelta hasta allá. Vamos a seguir caminando, chamacón. Aquí vamos a entrar a la tiendita. Y de la tiendita nos vamos a ir al museo. La tiendita ya fue agregada después. El museo sí es un edificio original. Miren la chapa.
Vamos a entrar a otra parte de la cabañita para que vean todo lo que hay aquí. Antigüedad, mapas. Ahí ustedes vean. Yo voy a ir demostrando y voy a tratar de no interrumpirlos con mis palabras. Thank you.
Aquí dejamos esta cabañita atrás, una de las primeras cabañitas aquí en la región y tiene antigüedades. Me puedo pasar todo el día aquí, pero es hora de irnos y quisiera que algún día, si ustedes pueden, lleguen a este lugar de Pinos Altos a conocerlo, porque pues muy bonito todo, muy bonito toda la antigüedad, que me emociona ver todo esto, mira, todo esto. Pero si no pueden, voy a tratar lo mejor, lo posible, por grabar. Y ahí le van poniendo lento el video para que vean todo, qué bonito. Ahí vamos saliendo, chamacones, de esta cabañita. Vamos a ver cuidadosamente qué más antigüedad se ve por aquí. Mira, ahí está una carreta que ni me di cuenta que era una carreta ahorita que entré. Ahí está, mira. Y vamos a ir para acá, atrás. Ya vamos saliendo hacia afuera, ni modo que hacia adentro, ¿verdad? Mira, lo que creo que esto fue un baño. Me andaba platicando aquí la señora, se llama Candace. Le vamos a dar las gracias a Candace y a su familia porque ella nos proporcionó un poquito de información. Aquí tienen gallinas. Dice que su abuelo fue el que empezó el museo y que son sus descendientes, o son descendientes ellos de los de esta cabaña, de la cabaña original, y ellos la siguen cuidando. Su papá fue uno de sus abuelos fue uno de los 49ers, como se dice, la gente que llegó en el 49, de 1849, buscando oro. Y su otro abuelo de ella, tatarabuelo, no me acuerdo muy bien, que fue el que luchó en la guerra civil. Y todas estas antigüedades son de la familia. Todas estas antigüedades que vimos aquí son de su familia. Y pocas cosas son las que han sido donadas. Pero ellos siguen conservando con amor estas cosas. Ya salimos aquí del museo. La cabaña, mira, aquí está la cabaña por fuera. La cabaña original de 1860. Aquí está, dice. Aquí dice, mira. Pinos Altos Museo 1866, fue una cabaña de la familia construida en 1866. Una cabaña, se dice que también fue la primera escuelita aquí, pero mucha antigüedad, mira, mucha antigüedad. Y vamos a agarrar camino, chamacones, vamos a agarrar camino para ver qué más vemos aquí en esta región. Hemos llegado aquí a donde se dice que esta fue una de las primeras iglesias aquí. Hay dos iglesias, esta es una católica. Allá arriba del cerro está otra iglesia. Desconozco la religión de la otra, pero aquí enseguida de la iglesia está el cementerio. Y al parecer está cerrado, yo creo que por la nieve, no sé, pero se alcanza a ver tumbas nuevas y tumbas más viejitas allá. Voy a voltear la cámara para que vean junto con nosotros lo que hay aquí por fuera, porque creo que no podemos entrar y creo que vamos a tener que volver a este lugar. Me sacaron un susto aquí, anda un perro ladrando, medio pensé que me iba a atacar. Y aquí, mira, por fuera le estamos enseñando unas tumbas. Vamos a tener que, como les digo, volver en primavera cuando esté abierto aquí y podamos entrar. No sé si por la nieve esté cerrado, pero muchas tumbas viejas se alcanzan a ver aquí, mira, con información en madera, como los tiempos del viejo oeste. Y aquí está el portón cerrado, chamacones, miren. Allá están todas tapadas por la nieve las tumbitas, mira, unas cercadas, posiblemente es de una familia ahí, allá adelante de otra, quién sabe. Pero vamos a traer el oxi para acá, para venir a ver todo esto. Mira, aquí se alcanza a ver una tumba, dice 1861 a 1938, muy vieja, mira. Y me imagino que hay más viejas ahí, de la gente que llegó en los 1860 a este lugar. Y vamos a volver, ¿de qué vamos a volver? Vamos a volver. Y dejamos el cementerio atrás de Pinos Altos, como les digo. Hay que volver en primavera, cuando toda esta nieve ya se haya derretido, cuando toda esta nieve no esté tapando aquí, cuando no haya mucho viento como el que estamos escuchando
aquí, mira, ahorita, que no nos deja platicar muy bien con ustedes, pero vamos a volver, se los vamos a prometer, y lo prometido es deuda. Así que espero les haya gustado este lugar aquí de Pinos Altos, espero les haya gustado el cementerio, el museo, las primeras casitas, todo lo que vimos por aquí en esta región, y les damos las gracias a ustedes por el apoyo, y muchas gracias y bendiciones hasta donde quiera que se encuentren.